Fabián, los penales te dan, los penales te quitan también, ¿no? Definición de un partido muy parejo. Los dos equipos habíamos hecho mérito para seguir adelante y hay que definirlo. Y de la misma manera que hace unos días ganamos nosotros, la combinación, como decimos, de un poco de suerte y un poco de talento, capacidad para rematar esa distancia tan difícil, y hoy nos tocó perder. Un partido que estuvo por momentos bastante complicado en los 90 y también en el alargue, sobre todo el primer tiempo me hizo acordar mucho el partido con Portugal, después terminamos mejor. Sí, sí. Por algo los equipos estamos donde estamos, sacamos la ventaja y uno inconscientemente tiende a, aunque no era la intención, a cuidarla resguardándose sobre el arco, y ahí se nos hizo peligroso Venezuela y no le pudimos nosotros aprovechar el contraataque, opciones que tuvimos, las desaprovechamos y fuimos permitiendo que Venezuela se arrimara a nuestro arco. Una carga emotiva muy fuerte con esto de los penales, ¿pensás que repercutió también en lo físico de los jugadores hoy? No, estábamos bien, estábamos en igualdad de condiciones, cosas del fútbol. ¿Vamos por el tercero? Por supuesto, vamos por el tercero ahora.